Atención Rosario, Gran Cruzada de Milagros. Estaremos orando por todos los enfermos, por la familia, por Milagros. Sábado 15 de abril, 17 horas, Salón Metropolitano. Nos ministrará la profeta Graciela Meneguzzi. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Es reconocer a nuestro Señor, amén. Lo reconocemos, celebramos la vida, puede tomar su lugar. Este es un tiempo de recogimiento donde ponemos atención a todo lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros y nos preparamos para estas fechas que van a estar viniendo y reconociendo toda esa obra maravillosa de amor que el Señor ha hecho. Así que damos gracias al Señor y cada día ver que no ha sido en vano, que Él nos ha salvado, que Él nos ha puesto donde estamos, nos ha recuperado y todavía sigue haciéndolo. Fíjese cómo a través de tantos años, a veces uno cree que ya está, que ya puede, ¿no? Y la verdad que no, a veces no nos damos ni cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Es como que nos damos cuenta cuando el Señor nos sigue sanando, nos sigue liberando, así como lo hizo con Teresa, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos. Y es cierto, Dios actúa de manera progresiva y se va revelando. Y mientras ese Cristo se vaya revelando en nuestra vida, es cuando podemos aspirar a tener más revelación. Y yo escuchaba a alguien decir que la unción, ¿verdad?, se manifiesta con más poder o se va manifestando con más poder en el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra y en la revelación que de ella emane y que nosotros seamos capaces de absorber. Amén. Así que la palabra es la base, es el fundamento, pero necesitamos ese fluir en la unción, ese fluir en ese conocimiento. Y bueno, una de las cosas que estamos atravesando a lo largo de este año es la declaración de el año milagrosamente sobrenatural. Y la verdad que desde el tiempo que Dios nos comenzó a hablar para declarar sobre un año, hemos visto que esas palabras se han cumplido. Desde aquellas que eran para ir hacia adelante, aquellas que nos ayudaron a, diríamos, expandirnos, lo que sea, hasta aquellas que nos dijeron, bueno, va a haber partición de agua, ¿se acuerdan? Y bueno, fue un tiempo duro también ese, pero Dios ya nos había avisado que iba a partir las aguas, que iba a separar, y fue un tiempo de prueba, un tiempo donde realmente quedaron los aprobados, y Dios siempre depura, ¿verdad? Y la verdad que cuando hablamos acerca de declaraciones, tenga en cuenta que usted está en una iglesia profética, que las declaraciones tienen mucho de lo profético, que Dios nos habla y en vez de decir, bueno, vamos a profetizar este año, nosotros decimos, vamos a declarar este año lo que Dios nos ha hablado. Y este año, como no hemos visto en otros años, necesitamos lo milagrosamente sobrenatural. Y algo que de verdad es milagroso es la multiplicación. Así que de eso vengo a hablarle esta tarde, amén. En San Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, vamos a hablar acerca de esta multiplicación sobrenatural que el Señor Jesús llevó a cabo. Pero vamos a sacar algunas cositas. La verdad que el Espíritu Santo me hablaba mientras estaba leyendo y la verdad que cuando me puse a orar sentí la unción, entonces hice las anotaciones, pero no sabía en qué momento iba a poder compartirles. Y yo esperaba que hoy el pastor tomara, y quizás lo haga luego que yo termine de hacer algo, pero creo que él me empujó hoy, ¿no? Un poco. Así que yo creo que es Dios, amén. Porque ni yo sabía que hoy iba a tomar el lugar. Así que digo, bueno, entonces Dios. Y Juan 6, porque aunque usted no lo crea, nosotros nos movemos así. Es como que no es que damos todo por sabido, o esto, yo hago lo otro. Mire, nosotros no nos movemos así.
a pesar de que quizás yo tenga la palabra o el pastor la tenga, ninguno de los dos tomamos decisiones. Va sucediendo y se va mostrando, y en el momento es como que hay un soplo para un lado o para el otro, y esa es la forma en la que siempre nos hemos manejado en la plataforma, siempre viendo que Dios está en control de la plataforma. Amén. Y hoy más que nunca necesitamos la unción sobre el altar, necesitamos el fuego, necesitamos la presencia de Dios, porque necesitamos lo sobrenatural de Dios. Hay demasiadas cosas seculares, otras cosas, otras doctrinas, otras cosas que se van para cualquier lado. Hay mucha negación del poder de Dios, pero nosotros hemos nacido en el poder de Dios y anhelamos que el poder de Dios se mantenga en el altar. Y necesitamos crear esta generación de liderazgo, como decía el pastor, que salgan, porque desde aquí salen a todos lados. Desde aquí es que se formaron y desde aquí es que salen a predicar, salen a abrir ciudades, salen. Pero es porque hay en el altar un espíritu de conocimiento, de fortaleza, de revelación. Porque no crea que lo hacen su fuerza. Si usted cree que lo hacen su fuerza, al poco tiempo va a caer, va a ser engañado, va a ser distraído en su destino profético. Pero si lo hace Dios en usted, usted va a alcanzar la meta. Amén. Hay muchísimas cosas, suceden alrededor nuestro muchísimas cosas que tratan de tirarnos hacia atrás. Se lo digo porque todos pasamos por situaciones. Hay cosas que tratan de sacarnos del propósito, cosas que afectan nuestra familia, pero si nosotros nos mantenemos en eso, es cuando realmente vamos a alcanzar aquello que Dios ha dicho que esto es lo que yo quiero para ti, esto es lo que yo quiero que tú alcances. Amén. Juan 6. Dice, después de estos, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, aquí podemos encontrar algunas cosas. Primero, que la multitud lo seguía a Jesús, y lo dice claramente el apóstol Juan, el apóstol amado, el que se recostaba en el costado de Jesús, lo dice claramente, lo seguían porque veían las señales. Amén. Así que cuando se ataca a una iglesia porque tiene señales, o porque dice, no, todo lo que le interesan son los milagros, mire, se realmente... a Jesús sí que le veían los milagros y las señales, y lo seguían a Jesús por las señales que hacía, por las sanidades que hacía. Y sabe que a través de eso escuchaban aquello que era la enseñanza de Jesús y se convertían a aquellos que estaban llamados a vida eterna. Amén. El Señor sabe cómo llamarnos la atención. Él sabe cómo traernos a sus pies. Dice que le seguía una gran multitud porque veían las señales. Yo sé que a usted ha escuchado, ay no, porque solo lo seguían por los panes y los peces. ¿Y qué? Pero lo seguían. Multiplique usted los panes y los peces a ver si no tiene gente que le siga. ¿Amén? Amén, claro. Pero ¿sabe quiénes dicen eso? Los que no son capaces de sanar ni una fiebre de 37.5. Y estaba, dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Mire, él andaba y en medio de la multitud él sanaba. Pero ¿sabe con quién se sienta Jesús? ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Lo lee? Con sus discípulos se sienta. No vaya a creer que Dios se sienta, que Jesús se sienta con cualquiera. Donde él se siente cómodo es con su discípulo, el que le obedece, el que hace lo que él le dice, el que es obediente a él, el que
discierne su palabra, con ese se sienta, con la multitud camina y sana, con la multitud, digamos, es misericordioso, pero la gracia, aquello que es la añadidura, la revelación, lo hace con sus discípulos. Y nadie es discípulo si no obedece. Amén. Y sabe que la obediencia no es gratuita. A veces la obediencia cuesta, a mí me cuesta. Hoy yo me hubiese quedado en mi casa. Pues tengo tantas cosas que hacer, estoy metida en tantas cosas. Y tengo que venir, preparar el puré, revolver un poquito la leche. A algunos le tengo que dar con cucharita y me hacen arcada y no la quieren tragar. Y le hago el albioncito, cuando abre la boca, ¿no? Hay de todo en la iglesia, ¿verdad? En cambio, yo me quedo en mi casa, ay, disfruto, me hago los banquetes con el Señor, leo el libro que estoy disfrutando, escribo el otro que estoy haciendo, estoy preparando la escuela y yo disfruto. Pero el Señor me dijo, hoy te quiero en la iglesia. Obediencia. Amén. ¿A cuánto Dios le dijo, hoy te quiero en la iglesia? Dice, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte. Fíjese que Jesús se sentó arriba, en un monte. Dios nunca se va a sentar. Jesús nunca lo va a llevar abajo. Vio que algunos creemos que cuando más abajo estamos, más Jesús está con uno. Ay, sí, viste qué mal que está. Ay, pobrecita yo, pobrecito yo. Ay. No, Jesús no está ahí. Jesús está con los que tienen fe. Jesús está con los que vencen. Jesús está con los que están en el monte. Jesús está con los que suben a la montaña. Abajo lo atenderá alguno. Habrá mandado algún emisario. No, Jesús no está con los cobardes, con los pusilánimes, ni con los flojos. Jesús está con los fuertes, con los que agarran su palabra, con los que toman su escudo, con los que están esmigriendo su espada, su palabra. Con eso está.